Hola, hoy les voy a mostrar este set de 18 demostradores de labial, 9 revitalizantes y 8 all day. Es de Armando Pre, de la línea Armando Pre de Fuller. Vienen así, bueno, yo ya los apunté aquí en esta hojita. Los voy a ir mostrando aquí cómo se ve en la hoja y a ver si puedo mostrarlos en mi mano. Según yo empecé de este lado, perdón, se mancharon. Los dejé en el sol y se mancharon. Bueno, ese es el primero, C22 Flower. Miren, así es. ¿Y dónde me lo pondré? Bueno, aquí. Aquí en mi mano, parece como brillito, no agarra mucho. Pero también les recuerdo que este ya, bueno, este ya lo adquirí hace tiempo, entonces no sé si eso tenga algo que ver, pero bueno. Aquí está, se ve más intenso en la hoja, pero obviamente dependiendo de tu tipo de piel, pues también. No sé si han visto algunas fotografías de el mismo tono en diferentes tipos de pieles, varía mucho. Uy, se cayó. Y no vi dónde cayó. Aquí está, creo. Miren, se me rompió. Así es, este es el tono, es una toallita por casi me callo, CCK Flirt, es este de aquí, sí. Ahora vamos con el tercero, que supone que es el CA3Z Rose Violet. Ay, lo puedo sacar. Así es el tono. Así se van viendo los tonos y así en mi piel, en la hoja. Ahora el otro, que es el CZ23 Dahlia. El siguiente, esos son de la línea revitalizante 2, 4, el 5 es el CZ, el CCKY Liberty. Este de aquí, uy, también se rompió. Se me están rompiendo. Bueno, de por sí algunos ya se habían roto porque. Pues como les repito, ya tenía tiempo con ellos. Entonces. ¿Este cuál es? El Liberty, ¿verdad? Creemos que es el Liberty. Ahí está. Bueno, sigue CA3W. El 7, 2, 4, 6. Sí, creo que ya me equivoqué. A ver. 2, 4. No es cierto, estábamos en el 5. 6. CCKX Adventure. Es este de aquí. Ay, también se los quería mostrar en el catálogo cómo se veían. Los tengo abajo, pero bueno, eso es. Muestro ahorita, si no me voy a hacer bolas. De por sí. Ay, qué feo estoy pintando. No va a faltar el comentario de la amiga que siempre comenta cosas hermosas. De nuevo, este de hasta acá arriba. Flower. El segundo, Flirt. Tercero, Rose Violet.
Dahlia, Liberté, Adventure. Ahora sí, vamos con el Dark Cherry, que es el 7. Este de aquí. Y CA3W. Un rojito muy bonito. A ver si no lo rompo. Híjole, se estoy pegando mucho. Por andar viendo en el celular, creo que mejor. Los junté mucho. Ahí está. El 8. CA3Y. Dynamon Pink. Perdón, Divin. Dynamon Pink. Es este mismo. Es como un rojo óxido, creo. Ahí está. No sé si se note que sí varía mucho el auge blanco y mi piel. Obviamente, el cambio se ve. LZ, el Cooper. Es como un cafecito. Miren. Y ahorita voy a poner mi mano y la hoja para que se note un poco la diferencia. Ahí se ve. No sé si puedo hacer una foto. A ver. Creo que no se puede detener el celular. Bueno, según ya salió. Vamos con los All Day. Que empecé aquí. Los marqué para que no me equivocara. Y eso yo no alcanzo a ver las letras, son muy chiquititas. CB65 Sun Gold. Este de aquí. Un cafecito. Es este. Ay, se cayó. Se cayó. Mira. Tiene como destellitos doraditos. No sé si lo alcancen a ver. Y bueno, vamos a ponerlo aquí. Estos son los All Day. Ahí está. El segundo, CBNJ Golden Coffee. Es igualito. Se parece un poquito, ¿verdad? Pero si no tiene destellitos. Es más oscurito. Ay, me enfoca. Ahí está. Es igual a este. Se parece, ¿verdad? Sí. A ver, es que estás haciendo sombra. Tantito. Porque si no, no van a alcanzar a ver bien el tono. El tercero es el CBDZ Gladiola. Parece un poquito, sí, ya tiene un tono, es como un guinda, un rojo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero ahí se ve. El que sigue es el vamos en el 4, CBJT Cranberry. Este tiene como tonos violetita. Bueno, aquí se ve rosita, si lo alcanzan a ver. Pero bueno. Es como mi color favorito. Se ve bonito, ¿verdad? Tiene como igual como destellitos. Sí, se parece. Si los alcanzan a ver los destellitos, sí, aquí sí se ve. Está bonito, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Luego sigue el coral. No es cierto. Granberry, el cherry. CBJR, el cherry. Y no sé si es un... Es morado. ¿Tú lo ves como morado? Ajá, yo lo veo como morado. Igual tiene como destellitos. Se ve muy parecido al
al de arriba, pero este tiene como que el de arriba tiene un tono violeta y este tiene como un tono rosita. ¿Sí lo alcanzan a ver? Mi color favorito también. Igual tiene brillitos, se ve muy bonito, sí, tu color favorito. Luego sigue el 6, que es el Coral CBNK Coral. Uy, este le hice muy poquito. 2, 4, 6, me equivoqué, agarré el. A ver, 2, ya no sé contar. Es este. El coral. Vamos a hacerle más para que se vea. Y vamos a pintarlo aquí. Miren qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y después sigue el Aren. Este de aquí. Este se hundió. Este es como un nude. En el celular se ve un poco más intenso, pero en realidad se ve un poquito más bajito. Pero igual todos. No, te iba a decir todos tienen brillo, pero no, los últimos que les estoy mostrando. Sí. Ese es el CB63. Se parece como a rosa. CBNA Carnival. Este de aquí. Es rojo. Este sí se ve, es como un naranjita, ¿no? Tiene como tonos naranjitas. Sí, pero el este. Miren qué es bonito brillante. Sí, también es brillante. Se ve bonito, me gustó. Y el último que es el CB62. Estaba buscándolos en este. En el catálogo y me di cuenta que hay unos que ya no. Por ejemplo, es este. Un naranja, creo que. Ese sí es un naranja. Este. Que es clarito. Clarito. Es este. Tangerine. Aquí en la hoja se ve más nude. Pero sí es más naranjosito. Miren. Déjenme ver si puedo tomar la foto. Creo que sí se tomó. No sé, pero bueno. Aquí están estos que son los revitalizantes. Ahí se ven. Y los All Day. Y bueno, aquí quería mostrarles esos que son los labiales. Sí, pero ¿qué línea es? Acá está All Day. Mira, All Day está aquí, ¿no? El Golden Coffee, que es el 2. Porque el Sun Gold no está, ni igual el Tangerine, creo que no está. Sí, están del 2 al 8. El 2, que es el segundo de aquí. ¿Sí lo ven? El 2. Luego el 3, ¿dónde está? Está de este lado. Aquí. El 3, ahí tiene el numerito arriba y pues ahí ven, que es este de aquí. El 4 es este de acá. Se ve más intenso en el catálogo el 4. 2, 3, 4, sí, se ve más intenso. El 5... Igual se ve un poquito más intenso. Y el 6. El 7. Aquí está el 7. Este se supone. Y el 8, que es este. El penúltimo. Ahí está. Ese es ese. El 8. Me enfoca, me enfoca. Ahí está. Y estos son los de acá, de este lado. Estos creo que sí están todos. Sí. No, no están el 7 ni. Ah, no sé si están todos. El Flower. Se ve igual más intenso en el catálogo. El 2 está aquí. Que es el Flirt. El 3. El 3 está de este lado. Es el Rose. Rose Violet, que es este de aquí. Ahí quedan. Ay, perdón. Es ese. El 4. ¿Dónde está el 4? Acá. El Dahlia. Este moradito. El 5. Acá está. Liberty. Es este que. Ahí, que está arriba del manchón feo. El 6 es el Adventure, el manchón feo, que está ahí. Ese de ahí. El 7 está acá, que es el Dark Cherry. Aquí está el 7. Dark Cherry. Y aquí está el 8, que es este de aquí, el Cinnamon Pink.
Y el 9999, ¿dónde lo vi? Acá está. El Cooper. Aquí este se ve al revés en el catálogo, se ve más más bajito. ¿Ya vieron? Bueno, entonces voy a tratarles de dejar este fotito. Y bueno, eso es todo por el video. Gracias por verlo. Se los muestro de nuevo. Estos son los revitalizantes. Flower, Fleer, Rose Violet, Dahlia, Liberty, Adventure, Dark Cherry, Dynamo Pink, Cooper. Cooper, Dynamo Pink, Dark Cherry, Adventure, Liberty, Dahlia. Ay, ya me equivoqué. A ver, otra vez. Cooper, Dynamo Pink, Dark Cherry, Adventure, Liberty, Dahlia, Rose Violet, Fleer, Flower. Ay. Sun Gold, Golden, Gladiola, Cranberry, Cherry, Aren, Carnival y Tangerine. Creo que sí se haya notado. Si no, pues le subo la fotito. Ahí está. Gracias por ver el video. Bye.